Bienvenidos a QNoticias, un segmento informativo y semanal de UNQ-TV, realizado por la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes. Alumnos y docentes de la carrera de Arquitectura Naval construyeron un catamarán con el objetivo de limpiar los arroyos contaminados de la zona sur del Gran Buenos Aires. La iniciativa se realizó a partir de un convenio entre la Universidad Nacional de Quilmes y la ONG COLSIC, a través de la carrera Arquitectura Naval. Entrevistamos a su director, Héctor Longarella. La Secretaría de la Extensión Universitaria ofreció para este año un curso de sistema Braille. Es la primera universidad del país que ofrece este tipo de capacitación. Hasta el mes de marzo, la Universidad Nacional de Quilmes recibirá postulaciones para su oferta de posgrado. Las carreras que tienen abiertas sus inscripciones son Doctorado, Mención Ciencias Sociales y Humanas, Mención Ciencias Básicas y Aplicadas, Maestría y Especialización en Ambiente y Desarrollo Sustentable, Modalidad Virtual, Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad, Maestría y Especialización en Ciencias Sociales y Humanidades, Maestría y Especialización en Desarrollo y Gestión del Turismo. Maestría en Industrias Culturales, Políticas y Gestión. Especialización en Criminología, Modalidad Virtual. Y Especialización en Docencia en Entornos Virtuales, Modalidad Virtual. Hasta acá llegamos con QNoticias, un segmento informativo y semanal de UNQ-TV, realizado por la Licenciatura en Comunicación Social. Nos encontramos la semana que viene.